¿Quién lo creyera? La apacible Washington está envuelta en protestas, porque la gente se está dando cuenta, y sobre todo en Washington, donde hay una alta población afrodescendiente, la gente se está dando cuenta de que los Estados Unidos de América tienen a un tirano, a un amo, y no lo van a tolerar. ¿Quién lo creyera? A veces se requiere de un inocente para darnos cuenta del oprobio, del terror, de la maldad de un tirano. No por el inocente, ni para tomar al inocente como chivo expiatorio, como suele usarlo el poder desaforado. No, sino que tomando conciencia de la injusticia que se ha aplicado sobre un inocente, se da uno cuenta de la perversión de todo el sistema. Y creo que el pueblo americano se está dando cuenta, quizá como circula en algunos grafitis o en algunos memes, que Estados Unidos va a tener que invadir a los propios Estados Unidos para darse cuenta de la tiranía que se está ejerciendo en el país que se jacta de ser el más libre y democrático del mundo. Ojalá que le llegue la hora al tirano de Donald Trump. Y hay que recordar esa canción francesa que, entre otras cosas, lo francés le debe repugnar, salvo la Torre Eiffel, donde Emmanuel Macron lo invitó a cenar con su esposa, tal vez para burlarse de él, porque lo que no saben los gringos es que los franceses consideran muy precario que el ideal del otro sea cenar en la Tour Eiffel. Quizá Macron se burló de Trump invitándolo con todas las de la ley a cenar exclusivamente en la Tour Eiffel. Le dio lo que quería y así se burló de él. Pero volvamos al punto. La canción es muy sencilla. Un éléphant se trompe, trompe, trompe énormément. Un elefante engaña, 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 engaña enormemente. Y se trompe es la trompa, que la tiene larga y gruesa. Cierto, pero es demasiado grotesco porque solo se sabe servir de su trompa. Entonces, un elefante trompea, trompea y trompea enormemente. Lo que el pueblo norteamericano le está diciendo al trompecito, al trompetero, es que es un estafador, es un impostor. Y tal vez esto contribuya a que la gente tome conciencia del tirano, del amo, y no lo relijan. No lo perpetúen. ¿Y en Colombia qué? Bueno, pues aquellos que imitan firmando con Plumaster al tirano del Trump, porque es un tirano, y hablamos obviamente del duquecito, el presidente lamentable de Colombia que no gobierna Colombia, eso todo el mundo ya lo sabe, y que firma con Plumaster imitando a aquel ante quien repta y ante quien canta, ignorando que lo ve como un microbio, pues bien, ojalá la gente tome conciencia de que esos que se las dan de ser amos son impotentes, son unos pobres diablos. Y así como ese gordito de corbatas de seda que cuestan un dineral, pero que son de un solo color y lo hacen ver aún más grotesco de lo que es, así la gente tiene que tomar conciencia del amo colombiano. Es un pobre diablo. Y a esos pobres diablos, como a los elefantitos, porque por lo menos Trump es un elefante con trompa. Bueno, engañan y engañan y engañan enormemente, pero hay que dejarlos, hay que ponerlos como muñequitos de juguete y nada más. Eso es lo que son, unos pobres diablos. ¿Quién lo creyera? América incendiada. Sí, América incendiada, pero con justa razón. Con justa razón porque nada ni nadie justifica que el policía, que la policía ejerza esa violencia contra un negro, contra un afrodescendiente, contra un hermano. Y ahora sí que van a echar de menos a Obama, ese negrito que decían los radicales que no era tan negrito. Pero cuánta diferencia abismal entre un Barack Obama y un trompetero, trompecito, Donald Trump. Lamentable, grotesco. El mundo se está dando cuenta de lo grotesco que es este tipo que se engrandeció a punta de la construcción y que se yergue
como el amo del mundo. Pobre viejo prostático, eso es el trompecito. Y bueno, yo creo que también desde el tercer canal tenemos que tomar conciencia de esos elefantes que engañan porque trompean y trompean y trompean enormemente, y en el fondo la trompa, por más larga y gruesa que sea, le sirve para muy poco. Tal vez para ahorcarse a ellos mismos, para encerrarse en sí mismos, porque quizá muy en el fondo, y ni tan en el fondo, son impotentes.